Diablo, la vaina fuerte, señores. En un grupo que estoy, un alto dirigente PRMista estaba quillado. Porque... ¿Un grupo del PRM? ¿Tú estás inscrito? No. Hay diferentes partidos. Hay diferentes partidos. Ya, compañero. Y eso es lo mejor. Dele, compañero. No. Hay peledeístas. Oye, mando, una cosa. Yo lo mando a editar, no te puedo. Hay peledeístas grandes, comunicados y de todo. Depende. ¿Cuál es tu frase? ¿Profesor, compañero o líder? ¿Cuál es tu...? No. Yo siempre digo líder. Oye, una cosa. Dice un alto dirigente del PRM, quillao porque se fue José Martínez Brito de la Fuerza del Pueblo y pasó al PLD, aparentemente. Él esperaba que fuera para allá. El PRM. Okay. Eso es lo que yo pienso. Pone en un grupo, así se hace. Y pone un corte de Bolívar Valera, anunciando que se va de el PLD. Entonces, entre comillas, porque ese video está ambiguo. No, él dijo que él. ¿Tú lo oíste el video? Dijo, que trasciende, que su liderazgo. Trasciende los colores. Que él agradece todo. Que él le agradece todo. Yo no oí, renuncia, me voy. Eso es bye bye, me voy del PLD. Interpreto yo también. Es una interpretación, pero no lo dijo en ningún lado. Si mañana dice, no, yo no he renunciado, es válido. Espérate, ¿renunció o no el Bolívar? Bueno, porque eso está en todos lados. Pero mi hermano, acuérdate, no se lleven los medios de comunicación aquí. Aquí no se lleven los medios de comunicación. No, yo te oí lo que yo oí. Vea varias información, vaya a la fuente después. No, para mí la fuente es el mismo corte. El mismo Bolívar, el video. El mismo Bolívar. Pero, ok, él utilizó la frase, me voy. Él no dijo eso. Él dijo renuncio. Él dio gracias. Ya. Él dio gracias todo el tiempo. Gracias diciendo, me voy del PLD. Ahora. Él dijo, me voy. No. No le ponga palabra pero al Dolly. Oye, en la práctica él me voy. Yo lo que creo es algo que tú decías antes de grabar, sí. Que puede que le digan, ven acá, Oli, ¿qué es lo que te pasa? Claro, irregular, Oli. Oli, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres? Agárrate de ahí. Ven acá, Oli, ¿qué es lo que te pasa? Siéntate aquí. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué tiene que ver Roberto? No puede pasar. Roberto Ángel con eso del bowling. Padre, esa pregunta. Es una pregunta como ambiente. No pregunta. Pendejo. ¿Qué tiene que ver? O sea, él no sabe la relación. De repente. No. El único ser humano en este país que no sabe la relación del bowling con Roberto Ángel es Maracay. Servida está. Coño, no, así no. Adelante. No, pero es un público inteligente. ¿Y qué tú quieres? Que estemos describiéndole a la gente la relación que yo tiene. No, ¿qué tiene que ver el hecho de que el boli se haya ido del PLD? ¿Y Robertico? Ajá. No. La gente piensa que Robertico obviamente lo llevó al PRM. Y repito, el video es ambiguo. Yo no vi en el video en ningún momento que le dijo me voy, me fui o renuncié. Y parece como que, tú sabes que él quizá no quiso acuñar las palabras típicas de los políticos. Renuncio, estoy en reflexión. O sea, que los políticos, estoy en reflexión y después me voy. O sea, él no quiso hacer eso. Y se despidió adelante. Es como que cambió el editorial para ser más, más creativo o más original. Ahora bien, todo el mundo de una vez, lo primero que pensó es lo que todo el mundo piensa desde un principio, desde que el PRM llegó al gobierno. ¿Qué? Que el boli iba a brincar para allá, porque Robertico brincó. Desde que yo lo vieron, sino desde que Roberto Ángel pasó a apoyar el PRM. Uh-huh. Pudo contarle, el boli iba a apoyar el PRM. No, pero el boli siguió en el PLD, apoyó a su diputación, ganó diputado. Después a Robertico lo hacen. Esa es la llamada conspiración del anillo. Sí. Ya. Entonces todo el mundo estaba siempre se ha mantenido en expectativa con eso en el boli. Explica lo que es el anillo, por favor. ¿Cuándo se va? Y el bolívar tiene en su sobra. Realmente, yo ahí le creo al bolívar. Coño, me tienen en su sobra. ¿Será que quieren que me vaya? Tanto que me pregunten cuándo me voy. Yo estoy en mi partido y no me voy. Tanto que dice que te va. Pero al final, todo eso quedó destruido porque se fue. O porque se va. Y para colmo, entonces, han empezado a sacar los videos al bolívar. Donde en uno que uno le preguntaron, que él dijo que no, que él le tiene mucho agradecimiento a Danilo, que él es leal. Que para él hice del PLD, para otro partido, mejor deja de hacer política. Dijo una vez. Y en el Sol de la Mañana, por ejemplo, en una discusión jocosa, pero de verdades, con Eury Cabral, Eury le preguntó, ¿tú te vas o te quedas? Entonces le dijo, coño, tú quieres que yo me vaya del PLD. Dime claro, si tú quieres que yo me vaya.
porque ya me están esperando. Y ellos están muertos de risa. Entonces, no, porque usted parece que quiere que yo me vaya, porque usted saldó a decirle que no me voy. Y no me voy, y yo me quedo, este es mi partido. Y de repente ahora, ¡boom!, se va. Que es lo que todo el mundo esperaba. Y en pleno año. Muy bien, ahora háblame de la conspiración del anillo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? La conspiración del anillo. ¿Cómo sí, la conspiración? Todo lo que todo el mundo estaba hablando antes de. No, el anillo con Roberto. Porque se dice que el gran interés que la gente, mucha gente no comprendía, ni siquiera la gente de las bases del PRM, el interés de Luis Abinader por Roberto Ángel Salcedo, era... El boli. Se completó hoy. No era solamente eso, sino todo. Porque el boli es diputado, ¿ah? Es una diputación. Sí. No, y un reconocimiento nacional, con incidencia nacional, porque el boli trasciende a lo que es su demarcación política. O sea, el boli es diputado. Ok, pero me estás entendiendo lo que te quiero decir. Sí, pero... La estrategia era Robertico... Recogida para Fony 1, todo. Ahí pero está. Obvio, con el papá. Acuérdate que ese movimiento, bien, aunque el acercamiento fue vía Robertico, o sea, el que es político en esa familia es el papá, Roberto Salcedo, no es Robertico. Lo que pasa es que Robertico ahora, Roberto ha demostrado ser un tipo más maduro en cuanto a eso, por lo menos, y le ha dado espacio, cancha abierta a su hijo, Roberto Ángel, de que haga su propio camino político. Robertico en su momento dijo, bueno, yo milité en el PLD, lo poco que hice en el PLD, porque él no militó mucho, sino que apoyó el PLD en diferentes ocasiones, fue por su papá. No necesariamente porque él tenía la convicción de ese partido, sino por lealtad a su papá. Cuando su papá ya se desvincula por las situaciones que tuvo dentro del PLD, la decisión era fácil de Robertico, de no seguir en el PLD, ya que su papá alega que lo maltrataron. O sea, era muy fácil y muy evidente saber que Robertico no iba a seguir en el PLD. Entonces, el Robertico decide pasar al PRM. Eso está fácil. Y todo el mundo lo que esperaba era eso, que el boli se fuera por la relación que tiene el boli con Robertico y con su papá Roberto. Eso era evidente que se esperaba eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo particularmente pienso, que este movimiento del boli no necesariamente tiene nada que ver con Roberto. ¿Cómo? O sea, que es un mito lo de la conspiración del anillo y todo eso. Eso. Parte y parte, porque el tema, o sea, no es descabellado. Y es inteligente tú pensar que yo tenía a Roberto Ángel y su mejor amigo el Boli, que es un tipo influyente y que es político, tiene una... No, y que es diputado. Y es lo más importante. Lo más práctico es que tú aspires a llevártelo para allá. ¿Tú me entiendes? Que todo el mundo ha trascendido, que hubieron varias reuniones del Boli con el sector del gobierno, del PRM y de Luis, para que vaya. Y... En torno a la candidatura de San Domingo Este a la alcaldía, se habló muchísimo más. Y de los roces que tuvo José Alberto, el actual candidato del PLD, que fue ya a unanimidad, en consenso, proclamado como candidato ya oficial. ¿Candidato a? A la alcaldía de San Domingo Este. Luis Alberto. Entonces, tuvo sus roces con el Boli, porque supuestamente el Boli también aspiraba a la alcaldía. Pero después trascendió que el Boli no se integraba a los trabajos electorales del municipio, en torno a la alcaldía, y decían ellos que sí, que lo invitaban. Lo que pasa es que el Boli no iba porque estaba guapo con Luis Alberto. La gente de Luis Alberto dicen que no, que lo invitaban, pero que él no iba. El caso es que ahí eso aparentemente no era salvable. Eso aparentemente no era salvable porque estaban en una situación de intereses en cuanto a las posiciones de liderazgo del municipio. El Boli marcó diferencia, marcó distancia en ese sentido. Lo que la gente se extrañaban era que, como él dijo tantas veces públicamente, que no se iba a ir del PLD, que se fuera así de repentinamente, que salga ese video, a todo el mundo, aunque no fuera sorpresa, sorprendió. No sé si tú me captas, ¿verdad? Ahora bien, la ligación con Robertico, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que el Boli lo que estaba buscando algo con relación a sus aspiraciones, que él entiende o que se concretizó que se le puede facilitar más desde el gobierno que desde la oposición. Yeah. Porque si ya él tuvo roce con José, con Luis Alberto para la alcaldía, y Luis Alberto se perfila como posible alcalde de Santo Domingo Este,
independientemente que hagan las pases ahora electoralmente para apoyarlo a él, creo que calcula la boli. Él va a hacer la pase conmigo, porque va a barrer para adentro, para que yo lo apoye. Cuando el tipo sea alcalde, que sabe que yo aspiré alcalde, ¿qué va a hacer? Electoralmente. Va a destronar el boli, lo va a destruir estructuralmente en el municipio. O sea, si de boli aquí, yo no tengo futuro. Porque me metí con el tipo, chocamos, y el tipo me marcó distancia. Si yo me sumo ahora, voy a limar cuchillo para mi propia garganta. ¿Quién me garantiza más a mí un liderazgo, una vigencia en el municipio, políticamente hablando? El PRM. Ya. Por ahí el asunto. Sí. Entonces, por ahí el asunto para mí del tema del boli, porque el boli demostró en lo que tuvo que ver el PLD que sus decisiones políticas estaban pensadas siempre en base a un proyecto con él político y no necesariamente Robertico, porque lo más fácil del mundo habría sido brincar cuando Robertico lo hicieron director, miembro de la decisión ejecutiva del PRM, uh-huh, porque él sabía que iba para el gobierno. Y dime una cosa, pero de cara entonces a estas mismas elecciones de 2024... Sí, porque, quedaría, o sea, sí, porque el boli lo más práctico es, el boli más práctico es, no se sabe si posiblemente lo lleven como candidato a alcalde de Santo Domingo Este. O a repetir porque, como diputado. Porque, sí, pero lo más probable es que repita como diputado. Apoyado, bien, del PRM. Para que prepare su estructura diputado, de cara a 2028. Exactamente. Sí, porque que lo que se está viendo en el PRM. Señores. Tranquilo. Lo que se no comas ansias todavía, espérate. Lo que se perfila para el PRM en Santo Domingo Este, lo hacíamos en otro análisis con nuestro amigo Melvin Sena, que a Manuel Jiménez parece que Abinader lo va a tener que dejar ahí. ¿A dónde? A Manuel Jiménez le ponen el agua, le tienen el agua puesta, mi hermano. Pues mira, nadie de la dirigencia del PRM lo quiere ahí. Aparentemente. Aparte de que tampoco en el municipio lo quieren mucho. No, yo sé que en el municipio no lo quieren. Lo mejor que le puede pasar a la oposición es que sea candidato Manuel Jiménez. A él no lo quieren mucho, pero la verdad es que Abinader, por las últimas acciones, ha demostrado que no quiere a ninguno de los dirigentes de allá, fuerte, de Santo Domingo Este, del PRM, y todavía no se confirma si es cierto lo de que va a escoger el mismo Abinader o va a dar la orden de que se elija a Leucín. Eso no es claro. Yo entiendo que el presidente se está manejando. Se está manejando porque tirarse en contra a Manuel Jiménez, que es un alcalde actual, en funciones, con recursos. Entró otro. Sí, es contraproducente. La campaña empezando. Para mí que lo va a manejar eso. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Vamos a ver cómo salen las elecciones. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo. Y después le van a pasar paño tibio. Y a pasar la mano por la cabeza y todo eso. Habría que ver lo que dicen las encuestas. Porque yo no creo que tampoco creo que Luisín sea la solución. No, por eso que yo... Al principio era como, wow, una solución ahí, pero eso, ahora, muy temporal. Luisín es más factible que el boli, como candidato del PRM. Porque el boli viene del PLD. Entonces, ahí sí es verdad que esos tigres del PRM en Santo Domingo le prenden candela. Sí, claro, porque Luisín ya tiene varios años. Yo lo hiciera. Varios, o sea, años entonces, allá. Lo que sí está claro aquí... Lo que está claro aquí es que ni el boli ni José Martínez Brito tienen una ideología política definida, obviamente que no. O sea, eso está como en segundo plano en su toma de decisiones. ¿Cuál es tu problema, men? No. ¿Cuál tú crees que es la ideología política del PRM que es diferente a la del PLD? No, ninguna. Yo para mí no. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Recargándole eso a la gente de que... no hay ideología política, los tres partidos. No. Tienen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la ideología política de los tres partidos es similar. Es similar. Si centro izquierda, los tres. Centro izquierda, allá. Los tres partidos. Y el PRM, yo diría que es centro más para la derecha. Un yugo más para allá. No, pero no el PRM. Luis Abinader, el gobierno. Bueno, el gobierno. No el PRM. Los dirigentes tradicionales del PRM. Árbol, que el que mira con centro izquierda, todo. Centro izquierda. Socialdemócrata, si se inclusive. Igual que el PLD. El problema es... Igual que el PRD. Igual la fuerza del pueblo. ¿Tú me entiendes? O sea, Luis... que tiene un perfil, un corte un poquito diferente, que por eso que lo acusa al Burkelke de oligarca, ¿no? Que gobierna para rico. Entonces se debió un poquito de la izquierda para la derecha. Pero el PRM ha demostrado eso, una corporación, el country club. Bien, pero el gobierno del country club. Pero la ideología política de los partidos es similar, o sea que tú, ideológicamente, cualquier político, ideológicamente, aparte de los intereses particulares, podría... ¿verdad?
adaptarse a cualquier otro partido. Exacto. O sea, que el boli puede estar con el PLD, con el PRM, sí, el no, PRD, la gran, no, el la gran, reformismo. Ideológicamente, partidariamente. Ahora bien, ideológicamente ahora bien, el tema de la credibilidad, de la coherencia, ¿verdad? De la reputación, que eso es muy importante para un político. Cuando usted salta de un partido para otro, inclusive se ha puesto de moda el término del transfugismo. Siempre ha estado de moda. Entonces, eso, yo te digo a ti, mírame, los políticos tienen que pensar muy bien los movimientos que van a dar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo opinión aquí, pública y opinión política, y lo que voy a decir es muy serio. Muy serio lo que estoy diciendo. Siempre hablo en serio, pero usaba que uno utiliza términos jocosos aquí. Pero las estructuras políticas partidarias, los dirigentes políticos, los políticos, no el que tiene una preferencia política y va y vota el 24 y vuelve a votar el 28, no. El militante político, el que sigue un partido político, un color, una bandera, el que se reúne con las bases, con sus compañeros, ese individuo que está ahí, ese ciudadano, partidario político, hace un sacrificio por su partido que se refleja en los candidatos de su partido. Y cuando una persona aspira a una posición electiva en un partido y la obtiene, se la debe a la militancia de ese partido. Y esa militancia aspira a que ese candidato que ganó, diputado, senador, lo que sea, regidor, actúe en consecuencia para esa militancia que lo llevó ahí. Uh-huh. Entonces, cuando tú dices en un video, ojo esto, que tú eres agradecido con ese partido, que tú eres agradecido con esa militancia, que tú le agradeces infinitamente a ellos, pero te vas de ahí, te lleva a la legislatura, te vas de ahí, te lleva a la diputación, que esa militancia te dio, que luchó por ti para que tú llegaras. Entonces tú estás siendo, pienso yo, un tanto hipócrita cuando dices eso. ¿Por qué? Porque la demostración real de que tú te sientes agradecido a ese partido es cuando el partido que te favoreció tanto, que estuvo en el poder, ¿verdad? Y que te llevó a una diputación, con su militancia te apoyó, en su momento más difícil como este, que está en la oposición, que necesita de liderazgo reconocido, que necesita de esas posiciones que ellos llevaron a ganar ahí, para que le devuelva el favor y lo apoye, y tú te vas. O sea, ahora es que se demuestra, si tú en verdad estás agradecido o no con un partido político. Cuando tú ves que un PRMista, porque se enojó con Luis, se va del PRM y se va para la Fuerza del Pueblo, está siendo un mal agradecido. ¿Verdad? A menos que no haya estado en el gobierno. Porque si se va porque no entró al gobierno, entonces lo que está reclamándole es a que su partido de gobierno, por el cual luchó tanto, que duró 20 años en oposición, 16 años en oposición, te llevó ahí y ya el bandido va a terminar y tú no lo tomas en consideración para que aporte en el gobierno. Entonces te está haciendo un reclamo. Entonces, los políticos tienen que tomar en consideración eso porque eso hace mucha mella. No hay forma de tú deslindarte mañana que tú por una decisión personal, por un beneficio tuyo personal, tú traicionaste la confianza y el apoyo que te dio la militancia de ese partido. No la cúpula, la militancia. Que salió a coger grajo, que salió a mojarse, que salió a tocar este puertas. Es un puesto electivo. ¿Verdad? Un puesto y electivo que fue y cogió su lucha, su pela en esa fila para ir a ponerte a ti en esa posición. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar, campanita, toda esa vaina.